Y otra queja bien delicada. Hay preocupación entre las autoridades de salubridad por dos hallazgos y varias quejas sobre gaseosas adulteradas. Agentes del CTI de la Fiscalía desmantelaron una fábrica clandestina en Santa Elena y otra en el centro de Medellín, dedicadas a reenvasar líquido con bajas condiciones de limpieza. Los allanamientos coincidieron con quejas de varias personas en el oriente antioqueño por objetos extraños en las gaseosas, tan peligrosos como pastillas de veneno para mosquitos. Para la familia García, todo era paseo. Íbamos de paseíto y resulta que paramos en una tienda, compramos la gaseosa, no nos dimos cuenta en el momento y salimos hacia donde íbamos. Pero la gaseosa salió premiada y no precisamente en la tapa. En el momento de destapar la gaseosa, mi niña señaló pues que como si hubiera algo pues ahí extraño y sí, claro, lógicamente había una papeleta de veneno de Ray. El hallazgo, además de escabroso, resulta alarmante para la salud de la comunidad. Pues si nosotros hubiéramos consumido esta botella, pues daño se hubiera hecho en mi hija, porque mi hija apenas en ese entonces tenía 11 meses, entonces imagínense ustedes que apenas una hija en desarrollo de 11 meses, pues lógicamente pues el daño hubiera sido mucho. Y no es alarmismo. Los temores de la familia García se confirmaron con el desmantelamiento de dos embotelladoras ilegales de gaseosas. Estas personas lo que hacen es comprar las gaseosas de tamaños familiares y ese líquido lo vierten en las botellas de tamaños personales, sacándole gran producto, gran ganancia de esto. En las diligencias de allanamiento y registro se encontraron gran cantidad de gaseosas adulteradas, contaminadas. Dos máquinas troqueladoras o retapadoras, destapadores especializados para destapar las tapas y que la tapa no se dañe. La falta de salubridad en los hallazgos explica casos como este, o como este otro, hallado en otra tienda donde una botella de una marca contiene líquido de otra. El estado de este líquido es un estado malo, pésimo, ya que se encontró gaseosa con hongos, con elementos extraños en su interior, con suciedades, con pelos incluso. Según la investigación, estas fábricas ilegales ya encontraron su nicho en el mercado, pues no es el primer operativo contra esta práctica. Si en el oriente antioqueño y en los barrios periféricos de la ciudad de Medellín, de aquí de Medellín, en las tiendas de los barrios hay todavía productos con este problema y con objetos tan peligrosos en su interior, hay mucha cantidad de botellas que debían recogerse. Existen noticias criminales anteriores a este hecho, de las cuales unas están en etapas ya de juzgamiento, otras ya han habido condenas, otras en etapa de investigación. Las autoridades buscan determinar si detrás de las fábricas existe una red especializada en dañar paseos y contaminar familias.